Es una pandemia global que solo se resuelve globalmente, pero que nos impone, desde luego, hacer un esfuerzo por ir de la mano para evitar que esos 150 millones de nuevos pobres que nos anuncia el Banco Mundial para el año 2021 pues, no tengan colchón, para paliar todo este incremento de violencia de género, de violencia doméstica contra los niños que han sido desescolarizados. De modo que esta respuesta es una respuesta de la cooperación española en su conjunto, que va en la dirección de reforzar mucho nuestra presencia multilateral y nuestros esfuerzos en el ámbito multilateral. Creemos que esto es una pandemia global y que la respuesta tiene que ser global y multilateral. Estamos también en un momento muy importante, que nosotros le vivimos especialmente, de reformulación de los instrumentos de la Unión Europea con los que trabajamos. Estamos orgullosos de ser parte de la cooperación española y parte de la cooperación europea. La FIAP, igual que el resto de agencias de la cooperación española, ha puesto en marcha hasta 107 iniciativas en el ámbito de respuesta al COVID. Nosotros convertimos servidores públicos en personas que provisionalmente están en FIAP y durante el tiempo que están en FIAP se convierten en cooperantes, pero no queremos que esa conversión sea provisional, sino que queremos que cuando vuelvan a sus administraciones de origen sigan teniendo esa idea de la necesidad de cooperación, de relación, de trabajo con el resto del mundo, porque cada vez más lo público también es internacional. Y esta crisis, además, esta pandemia nos lo ha certificado, ¿no? Se ha hecho más claro que nunca que nuestro trabajo en el ámbito de la cooperación tiene sentido. Yo creo que eso es algo que hemos ganado todos, porque los que trabajamos en la FIAP, en la Secretaría de Estado, en la Agencia Española de Cooperación, trabajamos para los demás, trabajamos para hacer que todos los objetivos de la Agenda 2030 sean una realidad, y este año nos ha tocado redoblar los esfuerzos.